día de hoy hablaremos de la exposición oral. Una exposición oral es una presentación hablada cuya finalidad es explicar un tema frente a una audiencia. Esta se lleva a cabo cuando quieres dar a conocer información sobre cualquier asunto o tema, por ejemplo, algo relacionado con las materias de la escuela o un tema de tu interés. Las características son las siguientes: se presenta de manera hablada y el expositor o la persona que expone presenta el tema. Se presenta ante un grupo determinado, que puede ser ante sus compañeros, profesores o familiares, entre otros. La información que se presenta debe ser clara, sencilla y ordenada. La exposición es un discurso que debe planearse para que la presentación resulte exitosa. Por eso el proceso de realización se compone de 4 etapas. La primera es la planeación. Consiste en elegir un tema, definir cómo se explicará al público, evaluar el tiempo que tardará, los recursos que necesitarás y, por último, tu evaluación. La segunda es la investigación. Consiste en buscar información que necesitas para comprender tu tema, con el fin de explicárselo al público. En esta etapa también puedes realizar lo que sería el guión de tu exposición, así como crear los recursos que sean necesarios para dicha presentación. La tercera etapa es la presentación. Es el momento en el cual expones tu tema ante el público. La cuarta etapa es la evaluación, que consiste en que tu maestro, tu público y tú mismo reflexionen sobre aquello que hiciste correctamente y aquello en lo que puedes mejorar. En dicha evaluación se consideran aspectos como tu dominio de tema, si los demás te entendieron, si te mostraste seguro al exponer, si te sirvieron los apoyos audiovisuales como gráficas y esquemas o mapas, o si el volumen de tu voz fue adecuado, así como los elementos que consideraste durante toda la preparación. Ten en cuenta que buena parte del éxito de una exposición dependerá del tiempo que le dediques a cada etapa, desde la elección de un tema y su investigación hasta la escritura del guión y los ensayos. ¿Y a ti? ¿De qué tema te gustaría exponer? Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que la información les haya servido o sea de gran utilidad. Recuerden que cualquier situación me encuentro a sus órdenes en el foro que se encuentra alojado en plataforma en la asignatura de español de 11 a 12. De igual manera te invito a que mañana a las 10 de la mañana tengas una videoconferencia por la aplicación Zoom. Nos vemos en otro video el día de hoy.